Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta transmisión en el marco de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán y dentro de la programación del PROIMAYA, Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya. Es grato darles la más cordial bienvenida a la presentación del libro de actividades de ciencia para hacer en casa, titulado Estrellas nadando y diablillos buceando. Se encuentra con nosotros la autora Silvia Fernández Sabido. De igual manera, reconocemos a la otra autora que lamentablemente ya no se encuentra con nosotros, a Hilaria Mascoyí. De igual forma se encuentra en las presentadoras para esta ocasión Silvia Cristina Leirán Alcocer y Janet Alina Echeverría Basto. Antes de iniciar, vamos a mencionar una breve semblanza de cada una de ellas. Silvia Fernández Sabido es egresada de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, del CIMVESTAP de la ciudad de Mérida, Yucatán, y de la Universidad Henri Poincaré de Francia, donde estudió computación y física. Ha sido investigadora, profesora y divulgadora de la ciencia por más de 20 años. Hilaria Mascoyí es una persona más que conocida en el medio por sus aportaciones a la cultura maya y sobre todo en especial en las aportaciones a las traducciones que más adelante estarán compartiendo las presentadoras. Silvia Cristina Leirán Alcocer es doctora en literatura y comunicación por la Universidad de Sevilla, profesora investigadora titular de la Universidad Autónoma de Yucatán y coordinadora del Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya. En 2005 apareció su libro Conjurando el Silencio, algunos aspectos de la diversidad literaria del ISI. En 2011, en esa misma institución, dio a luz su catálogo de textos mayas publicados entre 1990 y 2009. En 2018 y 2019 publicó sendos libros con el sello editorial El Gato Bajo la Lluvia, Cuentos de Horror y Suspenso y Dos Penínsulas, respectivamente. Y también nos acompaña Janet Alina Echeverría Basto, con estudios en la Facultad de Matemáticas, así como de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán, con experiencia en el ámbito educativo y desarrollo socioemocional de jóvenes y niños. A todas sean bienvenidas a este panel, a esta mesa de presentación. Y sin más preámbulo, le cedemos la palabra a Silvia Cristina, quien iniciará con la presentación del libro para posteriormente Janet Alina pueda continuar con dicha presentación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Es para mí un honor. Le agradezco mucho a Silvia Fernández la invitación a presentar este libro. Es un libro, me parece a mí, muy hermoso, muy bien editado. Divulga la ciencia, pero tiene la característica de que está en maya y en español. Me voy a permitir leer un breve comentario que escribí al respecto. Babilekop, Canal Yetel Babil Chanquisinop, Kaknaab, Estrellas nadando y diablillos buceando. Salvil Juna, Yocol Balop, Miatzi Tial Kabetik, Tewotoch. Libro de actividades para hacer en casa. Este es un trabajo colectivo. Guillermo Cordurier Maruri, Julia Martín del Campo, Kareli Martínez Canté, María Leonela Maza Sánchez, Ricardo Bustos Guajardo y Silvia Fernández Sabido idearon los experimentos. Silvia Fernández Sabido e Hilaria Mascollí los tradujeron a la lengua maya. Las ilustraciones son de Mariana Vallejo Holguín, Víctor Alvarado Estrella, María del Carmen Osorio Nofre, Claudia Escobar Medellín, Nazulca Babilés y Josías Iván Monroy Cervantes. Y tiene un prólogo de Alfredo Barrera Rubio, a quien envío un saludo, con quien también tuve la oportunidad de trabajar hace algún tiempo. Este libro es muy atractivo por sus ilustraciones y al estar en maya y en español, acerca a los niños a la perspectiva intercultural y promueve la curiosidad científica entre la niñez yucateca, hablantes de maya o de español. Los experimentos propuestos con elementos accesibles en las casas invitan a la convivencia familiar. Evocan tardes o mañanas en las que los padres y madres convivan con sus hijos o tías y tíos, con sus sobrinas y sobrinos,
para llevar a cabo estos experimentos y comprender los fenómenos físicos que aquí se explican. EXY, la estrella de madera, explica la capilaridad, cómo el agua, al pasar por las fibras de los palillos, los hace moverse y juntarse, tomando la forma de una estrella. Chuktakalilum, campo magnético de la Tierra, muestra cómo imantar una aguja, hacer una brújula temporal y entender la interferencia de la electricidad en el campo magnético de un imán. Al ir leyendo las instrucciones en maya y en español, se promueve el conocimiento de ambas lenguas, haciendo que los niños desde pequeños aprecien la diversidad lingüística de nuestro contexto social. Matumpachtal alikil, chumulwinkilobo. No podrás ponerte de pie, centro de masa. Invita a experimentar con las posiciones corporales, cosas que alguna vez comprendimos, que muchos adultos habíamos olvidado, las recordamos de manera sencilla y significativa, gracias a las amenas explicaciones y los hermosos dibujos. Chahkuk Aknak, la gota que flota, ayuda a comprender las diferentes densidades de los líquidos. Petzulubu Lehao controla la caída del agua, trata de la presión atmosférica. Los experimentos son divertidos e invitan a promover la curiosidad de los pequeños. Chanukisin Descartes, el ladrillo de Descartes, enseña cómo se transmite la presión de los líquidos. Lelumo Kukoli Ketulak Albalop, la tierra trae por igual a todos los objetos, experimenta con la fuerza de gravedad y con la resistencia del aire. En Akabal Washimbal, caminar o correr, vemos otro aspecto del equilibrio. Hatzleboni Lobo separa los colores, vuelve a jugar con la capilaridad y cierra el libro con Ochelo Kupek Yokolejuno, el dibujo que corre sobre el papel, que es el principio de la animación y que nos recuerda las que hacían nuestros antepasados cuando vivían en las cavernas. Yo, por ejemplo, aunque ya mis hijas son grandes, le mostraba ese último a mi hija que estudia animación, Itzel Castillo, que me ha echado la mano en algunas de las transmisiones, y ella me decía que ese tipo de dibujos son similares a algunos que se han encontrado en las cavernas, que la gente pensaba, ¿por qué pintan animales con muchas cabezas? Y que en realidad, al pasar una luz, se daban cuenta que se hacía el efecto como el que crea este dibujo del libro al pasarle las rejillas, ¿no? Que los animales se ven moviéndose. En suma, yo agradezco a todos los colaboradores a este trabajo de equipo. Desde luego, yo también tuve la fortuna de ser alumna de la maestra Hilaria Mascoyí, y cómo, aunque va a ser, creo que ya hace un año que falleció ella, por estas fechas está por cumplirse el año, su legado sigue presente. Este trabajo de equipo, este libro bonito, es muy bien editado, muy amenos los experimentos, muy fácil de relacionar lo que está en maya con lo que está en español. Para nosotros, el Programa Institucional del Pueblo y la Cultura Maya, es un honor que la primera presentación de este libro se haga dentro de la barra de actividades de la FILEI. Y el libro además da créditos a todos los que corresponden, a toda la gente que participó, al cofinanciamiento de la National Geographic Society. Y yo creo que bueno, este tipo de esfuerzos editoriales deben celebrarse, deben promoverse. Y me parece muy, muy importante comentar que ahorita nos van a abundar las autoras y el autor que está presente con nosotros, que el libro puede adquirirse en la librería de la Secretaría de la Cultura y las Artes, que está en la Biblioteca Manuel Cepeda Peraza, en la 62:55. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Le concedemos ahora el tiempo a Janet Echeverría para que continúe con esta presentación. Buenas tardes tengan todos los que nos están viendo en ese momento. Les agradecemos realmente su presencia. Estamos muy contentos de estar aquí.
Es para nosotros, como parte del equipo de colaboración, un privilegio estar ante ustedes y poder compartir de manera breve la historia de este que consideramos será el primero de varios libros de experimentos. Este libro surge como un intento de reconocer el vasto conocimiento científico que se puede transmitir a través de las lenguas indígenas y de manera particular en la nuestra, la maya. Sabemos, hemos escuchado, hemos leído que los mayas eran grandes científicos. Pero ¿cómo transmitían ellos? ¿Qué palabras usaban al hacer esto? Al hacer ciencia, al hacer, ¿verdad?, todo este conocimiento. Y verdaderamente para nosotros es un privilegio haber trabajado en ese intento de dar a conocer esto. Somos orgullosos herederos de esta civilización. Admiramos nuestra cultura, la lengua, las maneras particulares y únicas que tiene la gente mayablante de relacionarse con su entorno. En ellos encontramos verdaderamente soplos de sabiduría que permiten a las poblaciones pasar de una etapa a otra. Como un dato curioso y triste a la vez, ¿verdad?, podemos comentar que cada mes se extinguen dos lenguas indígenas de las 6.700 que se hablan en el mundo. Esto es algo devastador, ¿verdad?, para los que amamos estas etnias. Es por ello la importancia de apoyar la difusión y preservación de las lenguas indígenas. Pues con la muerte de estas, los pueblos mismos van perdiendo parte sustantiva de esa identidad, ¿verdad? Que tanto apreciamos, que tanto amamos. Es por ello que nos sentimos orgullosos y valoramos este libro en varias vertientes. Hay algunos puntos importantes que queremos compartir en esta tarde con ustedes. Y el primero, ¿verdad?, y voy a hacer referencia a la autora. Este libro fue concebido desde hace más de 10 años en la mente, pero sobre todo en el corazón de la doctora Silvia Fernández Sabido, que, como lo mencionaron en su reseña, es una divulgadora de ciencia, actividad que verdaderamente disfruta y que siempre está dispuesta a ejercer, en especial cuando se trata de la niñez. Créanme, yo he tenido la oportunidad de trabajar con ella, de colaborar con ella o simplemente de acompañarla. Y es un verdadero deleite mirar cómo transmite con esa pasión la ciencia a estos pequeños y jóvenes, siempre que tiene la oportunidad. Este libro es un libro de actividades en maya traducido al español. Y esto realmente fue una peculiaridad que nos causó en el registro un poco de conflicto. Y ya que al ir a inscribirlo al INDAUTOR, no existía una categoría en donde lo pudieran registrar. Pues normalmente los libros son libros en español que están traducidos al maya. Pero este es un libro en maya con pensamiento, ¿verdad? Como pensaban ellos y de esta manera se plasmó y entonces se tradujo al español. Entonces eso es algo que realmente nos gusta compartir porque es una anécdota chistosa, curiosa, pero que le da un gran valor, ¿verdad?, a nuestro libro. Este libro también, como bien mencionaba Silvia Cristina, este libro también es un homenaje a la persona que hizo la revisión y corrección en maya, ya que hace casi un año falleció y realmente falleció antes de que pudiéramos notificarle que el proyecto fue aprobado. Ella no supo, ¿verdad?, que por fin se iba a imprimir. Así que hoy la queremos hacer presente de esta manera, mencionándola, reconociendo su trabajo y amor a la lengua maya. Estoy hablando, ¿verdad?, de la maestra Hilaria Mascollí, a la que le enviamos un beso hasta el cielo, ¿verdad? La tenemos presente en este momento. Este libro también, una de las cosas valiosas que atesoramos como equipo de trabajo, es que fue hecho con mucha ilusión y mucha dedicación.
cada ilustración que ustedes van a encontrar, cada página con la que ustedes se van a topar, fue realizada con el debido cuidado y entrega por parte de cada uno de los miembros. En su caso, los ilustradores participaron con todo cuidado, haciendo investigación, ¿verdad? Muchos de ellos no eran locales y tuvieron que hacer investigación sobre el entorno de Yucatán, sobre las costumbres, porque cada ilustración evoca a nuestro pueblo. También puedo decirles que el corrector de estilo tuvo sumo cuidado, el editor, todos ellos muchachos muy jóvenes, pero muy talentosos, a los que les reiteramos nuestro agradecimiento. Ya los han mencionado, solo diré sus nombres: Nazul, Mariana, Claudia, Carmen, Víctor, Atocha, Francisco, Josías. Muchas gracias por todo su apoyo, por todo su empeño, por todo, por toda la creatividad vertida en este libro. También queremos compartirles, y en ese momento le voy a pedir que, por favor, proyecten, ¿verdad? Compartan algunas fotos de lo que fue la entrega. Hemos disfrutado tanto la entrega de manera directa a las comunidades mayahablantes. Y en este primer esfuerzo de hacer llegar estos libros, hemos abarcado 4 casas de la niñez indígena. Estas casas se encuentran en las localidades de Sucacá, San Fernando, Mashcanú, Sitipcanchem, Cepeda, y también la Escuela Primaria Indígena de Chemash. Agradecemos a las autoridades de estas instituciones las facilidades que nos dieron para poder realizar la entrega de los libros, ya que en medio de la pandemia todo fue más difícil. Sin embargo, ellos hicieron un esfuerzo por reunir. En algunas ocasiones nos encontramos con los pequeños, en otras fueron los padres de familia quienes acudieron al llamado. Y en la comunidad de San Fernando, específicamente, que les comento que esta comunidad fue la más pequeña y alejada, no por distancia, sino por la dificultad de los caminos para llegar a ella, en esta localidad acudieron a la plaza principal los padres, junto con los pequeños. Fue así como que nos dieron un gran recibimiento, ¿verdad? Nos estaban esperando. Y verdaderamente esta experiencia fue enriquecedora. No solo el ver a los pequeños disfrutar las ilustraciones y el texto, sino el mirar el rostro de los padres y sobre todo de los abuelos, de sentirse verdaderamente valorados en su identidad. En el tener en sus manos un material de ciencia en su propia lengua fue algo que causó en ellos gran emoción, y así nos los hicieron saber. Realmente creo que fueron de las cosas que más podemos valorar en cuanto a la entrega. Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin el apoyo de la National Geographic. Pues fue a través de una subvención otorgada por ellos que se realizó la impresión de los ejemplares que fueron entregados. Es gratificante conocer a personas que tienen los mismos intereses que nosotros y que, sin importar la distancia, pueden valorar las diferentes culturas a las diferentes personas. Así que nuevamente agradecemos el apoyo de la National Geographic. También queremos agradecer al señor José Alfredo Díaz Vázquez, quien tuvo a su cargo la impresión de los libros y que se comprometió en diferentes maneras para que los pequeños pudieran tener en sus manos este ejemplar con una excelente calidad, tal como lo han afirmado. Y quiero terminar mi participación en esta hora con esta pequeña afirmación, que dice así: la lengua maya no solo es un conjunto de símbolos y sonidos, sino que encierra una valiosa sabiduría
sobre la naturaleza y el cosmos que se resiste a ser olvidada. En ella están presentes las formas de vida y pensamientos de esta gran cultura que aún podemos admirar a través de cada descendiente que vive, que observa, piensa, habla y sonríe como sus ancestros. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y ahora le dejamos el tiempo a la doctora Silvia Fernández, quien nos estará compartiendo acerca de este proyecto. Gracias, Humberto. Gracias a todos, a Silvia y a Janet, por todo lo que han dicho sobre este trabajo colaborativo. Yo voy a usar mi chafa, ¿verdad?, para no olvidar, para no tomarme ni más ni menos tiempo y no olvidar lo que quiero decir el día de hoy. Quiero compartirles que cuando la gente ha visto este libro, me preguntan cuál ha sido o cuál fue la motivación para el libro. Y yo quiero aclarar que más que una motivación, fue una inspiración. Fue por inspiración que este libro llegó hoy aquí. Y la primera inspiración fue observar a los niños de comunidades mayas donde hacíamos actividades de divulgación de la ciencia. Son tan listos, tan despiertos, esa su liga con la naturaleza. Fue muy padre ver cómo cuando le explicas un experimento de ciencia a uno de ellos se voltea y se lo explica en lengua maya a otro. Eso fue muy revelador, porque hay gente que dice que la lengua maya, como dejó de evolucionar por mucho tiempo, no tiene el vocabulario suficiente para explicar un experimento de ciencia, pero ahí teníamos la evidencia de que eso sí era posible. Así que esa fue una de nuestras inspiraciones mayores. El libro propone actividades muy simples que pueden realizarse con un mínimo de materiales. Tiene bellísimas ilustraciones que toman elementos del entorno de Yucatán. Y con esto queremos hacer un homenaje a esa niñez maya tan libre, tan llena de aprendizaje en el mejor de los laboratorios de ciencia que existe, que es la naturaleza. La segunda inspiración fue la añoranza y sobre todo la esperanza de que el pueblo maya vuelva un día a usar su fuerte vínculo con la naturaleza, su alegría, su creatividad, su cosmovisión tan singular al servicio de la lengua moderna. Nosotros queremos que se produzcan los caminos para que esto suceda. Y este libro es un breve recordatorio para estos pequeños de que sus ancestros disfrutaban mucho de la ciencia, además de que eran muy buenos en ella. Al interactuar con ellos, yo no he tenido la menor duda de que con las oportunidades adecuadas se convertirían en mujeres y en hombres que destacarían en el panorama mundial de la ciencia y de las humanidades. Este libro es un reconocimiento a ellos, un regalo para la niñez maya del mundo. Ninguno de estos niños pagará nunca un centavo por este libro. Hemos repartido ya 300 libros, un poco más, y queremos que sean muchísimos más. Y es por eso que estamos vendiendo algunos ejemplares. No son muchos, son pocos, pero será un inicio para la próxima ronda de impresión-distribución. No vamos a aceptar algunas propuestas que nos han hecho de sacar copias y distribuirlo a los niños que faltan. Cuidamos muchísimo la calidad para que llegue a ellos un bello regalo y si esté en nuestras manos seguir cumpliéndolo porque se lo merecen como todos los demás y tal vez ellos lo merecen más que nadie. A todo el público, a todos los que nos están viendo, yo les digo, compren el libro, es bellísimo, no se van a arrepentir y además ayudan a esta hermosa causa. Además, tenemos un lote que está costurado a mano por Laura y Lea, que nos están viendo, y esos tienen un toque especial. Mucha gente prefiere estos que están costurados a mano. Gracias a ellas. Muchas gracias por ayudarnos. También quiero añadir algo que le digo a todo aquel que se lleva uno de estos libros, que hay muchas maneras de leerlo. La primera, y es muy evidente cuando uno lo toma en sus manos, es solo mirarlo porque está bellamente ilustrado. La gente que trabajó en esta ilustración tuvo absoluta libertad creativa y solo les pedimos que incorporaran elementos de la jungla maya y de la vida cotidiana en Yucatán. Fue increíble lo que nos proponían en cada sesión de trabajo.
Los seis ilustradores no se conocían entre sí, no tuvieron ninguna interacción durante el proceso hasta que les presentamos el trabajo final, integrado y bellamente enmarcado por nuestros diseñadores Atocha y Lendi, que además crearon una versión del conejo escriba de la cultura maya, que es el personaje emblemático del libro. Otra manera de leerlo es mirando cómo se escriben ciertas ideas en ambas lenguas. Ahí quiero hacer la aclaración que primero nació hace muchos años la versión en español, aunque nosotros la presentamos dándole prioridad a la lengua maya en el libro. Verán que tuvimos muchos problemas con la equivalencia de algunos conceptos como magnetismo, inercia, capilaridad, equilibrio, y como apuntó Alfredo en el prólogo y Silvia también al principio de esta presentación, Hilaria nos ayudó a describir de la mejor manera cada concepto. Más adelante queremos tener otro proyecto para proponer un vocabulario científico para el maya que proponga nuevas palabras para conceptos de ciencia. Otra manera de disfrutar el libro es, por supuesto, haciendo los experimentos, sorprenderse con los resultados, comentarlos, tratar de explicarlos o simplemente divertirse al hacerlo. Son simples, son lindos y, lo mejor, casi no requieren materiales. Fueron elegidos por excelentes divulgadores de la ciencia. Y la última manera que les propongo para disfrutar el libro es leer el bello prólogo de Alfredo y mirar la hoja donde, como hayan dicho, están los nombres de todos los colaboradores, imaginando todo lo que tuvo que pasar para que este libro sea realidad. Yo ya les he dicho varias maneras de disfrutar el libro. Si encuentran otra, háganosla saber, nos dará mucho gusto. Además de que queremos ir mejorando cada edición, estamos súper abiertos a observaciones, sobre todo de la lengua maya. Hilaria no estuvo en la supervisión de la versión que está saliendo y decidimos no tocar el texto en maya y dejarlo tal y como ella lo dejó en la última revisión de hace tiempo. Pero sabemos que es una lengua cuyas reglas de escritura continúan cambiando, así que queremos ir actualizándolo. Como dijeron, este libro tardó 10 años en cocinarse, desde que surgió la idea. Y no es porque no pudo hacerse en menor tiempo, pero el texto así solito estuvo conmigo por mucho tiempo en el que traté de encontrar un financiamiento para terminarlo. Jané decía mucho que nadie daba un peso por mis hojitas de papel escritas en tablas de Word con dos columnas, maya y español. Toqué muchas puertas, me desanimé mil veces, pero el COVID fue una oportunidad, porque la National Geographic consideró que este libro podía ser una estrategia de educación útil para niños de comunidades alejadas que dejaron de ir a la escuela y que no contaban con internet para continuar su educación. Gracias a esta organización por ver más allá de lo evidente. Gracias a mi tocaya Silvia por la oportunidad de presentarlo en este espacio. Al maravilloso equipo que ya han mencionado, de trabajo que estuvo detrás del libro. A los autores, ya lo dijeron, a Alfredo, a Francisco, a todos nuestros ilustradores, a nuestros diseñadores, a Laura y Lea, a Janet y Humberto, porque además de que son mis amigos desde hace mucho tiempo, fueron los coordinadores editoriales. Gracias a todos ellos y desde luego un agradecimiento especial a la principal traductora en maya, Hilaria Mas. Ella no pudo verlo terminado, así que se lo dedicamos con mucha admiración y cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silvia. En los comentarios muchos preguntan dónde se puede adquirir. Vamos a aprovechar este tiempo que vamos a Janet Echeverría pueda dar más información al respecto. No tienes audio, no tienes audio, Janet. Sí, gracias. Les comentaba que en este último espacio queremos compartir con ustedes la oportunidad de hacer llegar este material a más niños de comunidades mayahablantes, por lo que les invitamos a adquirir un ejemplar. Esta venta será una venta con causa, es decir, lo recaudado servirá para poder continuar distribuyendo a más pequeños este libro de experimentos en las comunidades de la península de Yucatán.
Los libros podrán ser adquiridos en el edificio de Sede Culta, ubicado en el interior de la Biblioteca Manuel Cepeda Peraza, calle 55 por 62 del centro, o a través de mi contacto, de mi correo, me pueden contactar. En un momento lo podrán ver. Me pueden escribir al correo y ahí me comunico, se pueden comunicar con ustedes, yo les responderé, conmigo, perdón, y yo les responderé. Pues ya que tengo la palabra, antes de que cada uno, ¿verdad?, diga un comentario final, quiero agradecerles por este tiempo, por la oportunidad que tuvimos de compartir con ustedes este sueño hecho realidad, con la oportunidad de dejar en la mesa la necesidad de seguir divulgando, ¿verdad?, y de seguir preservando esta lengua tan hermosa, de la cual nos debemos sentir sumamente orgullosos. Así que a seguir apoyando cualquier tipo de evento, cualquier tipo de actividad de este tipo, les animo, porque verdaderamente vale la pena. Cuando uno mira de primera mano los efectos que tienen todas estas acciones, no hay palabras para describirlo, no hay dinero que lo pague. Son niños que están esperando, como decía Silvia, son niños inteligentes. Ahí están esperando que lleguen los recursos, que lleguen las oportunidades, que lleguen aquellas cosas que puedan catapultar, ¿verdad?, su ingenio, su curiosidad. Así que a seguir apoyando la cultura, a seguir apoyando nuestra lengua y todo lo que ello implica. Gracias. Adelante, con Silvia Cristina, por favor, para los comentarios finales. Pues me parece que yo antes de hoy, antes de tener acceso a este libro, no había encontrado una coincidencia entre las propuestas, por ejemplo, que hacen los escritores en lengua maya, que buscan promover el uso de su lengua y justamente, ¿no?, acabar con esa falsa idea de que no todo se puede expresar en lengua maya, porque sí, todos los temas se pueden expresar. A mí nunca se me había ocurrido la divulgación científica, digamos, de la ciencia occidental, y este libro es una muestra de que eso también se puede hacer. Y coincido, ¿no?, que quizá una de las principales motivaciones de los promotores de la ciencia, de los promotores del arte, es eso, ver cómo muchos niños, muchas niñas muy inteligentes, en cuanto tienen acceso a algunos recursos, algunas oportunidades, pueden mostrar y pueden llevar a la expresión, ¿no?, de su talento, de su ingenio. Y pues me uno a la invitación que hacen los autores, hay que comprar este libro para que se pueda seguir imprimiendo en esta calidad tan hermosa, tan bien cuidada, para que niños y niñas de ciudad y de las comunidades tengan acceso a él y puedan realizar estos experimentos que son muy, muy divertidos y que seguramente les van a dar ideas a ellos también para ingeniar otros y seguir promoviendo su curiosidad científica.
Y agradezco mucho que me hayan invitado a ser parte de la celebración de este hermoso libro. Muchas gracias. Gracias. Y por último queremos pedirle a la doctora Silvia Fernández si nos puede dar unos comentarios finales. Muchas gracias. Ah, ya, no sé por qué no me veo. Ay, porque quité la cámara. Pues yo le decía a todo el mundo con el que he hablado hoy que estoy sumamente contenta, muy, muy feliz porque esperamos. Bueno, particularmente yo esperé mucho tiempo este momento y cuando lo compartí con mis amigos y socios, Janet y Humberto, juntos esperamos este momento, el poder presentarlo, pero hubo momentos muy emocionantes que no nos dimos cuenta. Bueno, se los comparto, uno de los momentos emocionantes fue cuando los ilustradores nos empezaron a hacer llegar sus bocetos. Bueno, el primero fue cuando nos aprobaron el proyecto en la National Geographic, saltamos de felicidad. Luego, cuando los ilustradores nos empezaron a compartir los bocetos y fue tomando forma, era una emoción como de niña, o sea, como de niños los tres, era la verdad otra cosa. El otro fue cuando tuvimos el primer ejemplar impreso en nuestras manos. Sí, era un sueño como si ya existiera la inteligencia artificial que puede hacer los sueños e imprimirlos y dártelos en un material. Así fue, tenerlo. Yo fui a la imprenta y ver cómo van saliendo así como tortillas también fue muy bonito, ¿no? Nos peleamos muchísimo por la calidad, rechazamos muchas cosas, encontramos a la persona adecuada finalmente que nos ayudó. Y el otro momento en el que creo que lloramos ahí, sino descaradamente luego entre nosotros, fue al distribuirlos, ¿sí? Cuando fueron llegando a las manos de la gente. Ah, y hubo otro muy especial que se los comparto. Desde hace 10 años que los autores de los experimentos los propusieron y los escribieron, ellos no sabían qué había pasado con el libro. De hecho, creo que suponían que no había pasado nada. Y ellos no supieron todo este proceso, cuando ya tuvimos, porque fue una locura de tiempo para distribuirlo y todo esto, ellos supieron del proyecto cuando ya estaba todo distribuido, todo entregado y tuvimos un respiro. Hemos hecho todo el esfuerzo de hacerlo llegar a cada colaborador. Todos los ilustradores tienen su ejemplar. Los autores tienen ahora sus ejemplares y cuando yo los contactaba y no les decía para qué y llegaba el libro a sus manos, no sabían ni qué era. Luego veían su nombre y luego veían el nombre y decían, es que esto tiene un montón de tiempo. Fueron momentos tan emocionantes y el otro momento emocionante es este. Es este presentarlo en nuestra Feria del Libro de Yucatán, que yo quería que fuera la primera, ¿no? Hemos tenido invitaciones de muchas otras. Eso es mentira, ¿no? Esperamos que haya, pero la primera es esta. Me da muchísimo gusto, soñábamos con que esto fuera. Lo que sí, yo elegí a Silvia desde el principio, desde que yo empecé a ver que ella coordinaba el ProImaya de la Giley, ahí le eché el ojo. Luego vi que ella organizó un homenaje en el área más el año pasado, en el que yo estuve. Y dije, es este lugar, ¿no? Es este lugar. Y fui a su casa y me perdí y le llevé un ejemplar. Y ahí empezó creo que hace un año me recordaba a ella que yo le entregué un ejemplar. Y hasta el día de hoy se hace realidad esta presentación. Estoy segura que nos están viendo nuestros colaboradores, amigos, familiares. Están compartiendo con nosotros esta emoción tan grande que sentimos. Y nos da mucho gusto que estén con nosotros. Ojalá que les estemos contagiando de lo que sentimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues realmente agradecemos a todos, a todo el equipo que ha estado colaborando. Realmente, como mencionan, ha sido un proyecto emocionante, trascendente, que... Igual, añadiendo a lo que ya comentaron,
el ver a los niños con los libros en las manos fue algo también sumamente emocionante y satisfactorio, ¿sí? Sobre todo saber que estos niños los están ya aprovechando, porque ya los tienen, y están aprovechando no solo el contar con un material digno para uno de ellos, sino el poder contar con los elementos de la ciencia para que ellos puedan seguir desarrollando, aprendiendo y desarrollando sobre todo ese interés por algo que a veces no hay el material disponible, sobre todo en la lengua maya. Pues agradecemos a todos la participación, a todas las personas que nos están siguiendo, que nos acompañaron, y a los que nos verán tal vez en la grabación. Les agradecemos la atención a este tiempo. No nos queda más que agradecer a todos y cada uno de los que han participado en este proyecto, a la doctora Silvia, a Silvia Cristina, a Janet. Pues muchísimas gracias por esta participación, por sus palabras, por su presentación, por su aportación en este tiempo. Y pues con esto quedamos concluido y agradeciendo a todos su participación. Muchas gracias, muy buenas tardes.